Desde tiempos muy remotos, reyes y emperadores se preocuparon por conseguir datos sobre sus posesiones, conocer el número de habitantes de una población y así decidir cuántas tierras dedicar al cultivo o establecer la recaudación de tributos al Estado. De ahí surge el nombre de estadística, que comenzó como una parte de la aritmética aplicada a problemas en los que los números se usaban para el conteo y el registro de datos de las poblaciones. Recién en el siglo XVII, un inglés llamado John Grant, dueño de una tienda, inspirado por unas tablas de mortalidad que semanalmente se editaban en las parroquias, estudió los casos de defunción por accidente, suicidio y enfermedades varias. Como resultado de ese trabajo, publicó un pequeño libro que le sirvió para que el rey lo nombrara miembro de una importante sociedad científica. El libro fue tan novedoso que puede considerarse precursor de la estadística como ciencia. Un médico amigo llamado William Petty, el hombre que más contribuyó al desarrollo de la economía política, continuó con los estudios de Grant y escribió sobre medicina, matemáticas, política y economía. Sus estudios sobre la probabilidad de supervivencia del hombre a determinadas edades resultaron una importante contribución para que a finales del siglo XVII nacieran las compañías de seguros de vida. El nombre que Petty dio a la nueva ciencia, que hoy conocemos como estadística, resulta curioso. La llamó aritmética política y la definió como el arte de razonar por medio de cifras sobre las cosas que se relacionan con el gobierno. Hoy en día, la estadística tiene un campo de aplicación muy amplio y es una de las disciplinas matemáticas que más utilidad tiene en otros ámbitos del conocimiento. Es difícil imaginar una ciencia o un campo profesional cuyos conocimientos no se construyan sobre bases estadísticas. Se usan estadísticas en las ciencias sociales, en demografía, para tener disponibles datos sobre la esperanza de vida o la composición de las poblaciones, en las ciencias de la naturaleza, se usan estadísticas para estudiar la migración de las aves o la evolución de especies en extinción, y también en medicina, en psicología, en ingeniería, en la producción de bienes y servicios y en muchas otras áreas más. En medicina, digamos, es ineludible, porque las mediciones, las medidas médicas de colesterol, glucemia, hipertensión son de tipo estadístico, es decir, a partir de cuándo a una persona se la medica como hipertensa y cuando tiene más de tanto, ¿sí? ¿Y por qué si tiene entre tanto y tanto no? Y porque entre tanto y tanto se considera que la presión está dentro de los parámetros de lo que se considera saludable. Entonces, decidir una medicación es una decisión de tipo estadística. El trabajo en estadística, además de determinar los elementos relacionados a tener en cuenta en una investigación, es decir, las variables implicadas, consiste en recoger datos, clasificarlos, presentarlos adecuadamente, analizarlos y organizarlos de modo que sirvan para la posterior toma de decisiones. Por ejemplo, cuando se proyecta crear un nuevo hospital, hay que decidir dónde localizarlo. Se debe pensar que la ubicación satisfaga las necesidades de la población de una zona. Puede plantearse la alternativa
de crearlo en una localidad o entre varias localidades, de manera que recibir atención médica sea accesible a más cantidad de personas. Para tomar la decisión más inteligente, será necesario disponer de algunos datos referidos a estadísticas de población, números de habitantes, grupos de edad, condiciones de vida, incidencia de enfermedades y también características de la infraestructura, la red vial, los medios de comunicación, etcétera, de las posibles localizaciones del hospital. Menos mal que construyeron el hospital cerca de mi casa. Estoy a 7 minutos de ahí. Si me pasa algo, llego rápido y sin problemas, ¿no? Igual estoy perfecto. No me va a pasar nada. En muchas ocasiones, es necesario poder predecir con cierta aproximación el comportamiento esperado de sucesos futuros. Por ejemplo, un comerciante que quiere formar un stock de determinados artículos necesita prever la futura demanda de esos artículos entre sus potenciales compradores. Para eso se formularán distintas preguntas con relación a los costos aproximados según la cantidad de unidades, el gusto de los consumidores, la durabilidad de los artículos, la situación económica de los posibles consumidores, etc. El comerciante tiene un conocimiento sobre lo que sucedió en el pasado con las compras de ese producto y algunos datos del presente, como la cantidad de posibles compradores a los que se destina ese producto. Sobre esa base, saca conclusiones en relación a cuánto van a demandar esos compradores y, en consecuencia, decide qué cantidades necesita para formar el stock. Aunque el comerciante no lo sepa, está actuando con mentalidad de estadístico, ya que para hacer su previsión debe recurrir a los datos de su experiencia anterior, considerar los registros y tomar decisiones a partir de ellos, es decir, partir de hechos y comprobaciones experimentales para inducir conclusiones generales sobre la situación que se estudia y tomar decisiones en consecuencia. ¡Roncito, compinche! ¡Hola, compadre! ¿Y qué pensás de lo que te dije? Roncito es un amigo con el que estamos trabajando en un proyecto. Estuve pensando y me parece que tenés razón, ¿sabes? El local es preferible ubicarlo en la avenida porque ahí va a haber más clientes. Claro. Y además ya tenemos las experiencias de esa librería que habíamos abierto en aquella calle tan poco transitada. Ah. No nos venía a comprar nadie. Bueno, más canudo, entonces. Quedamos así. Mañana hablamos sobre qué lugar nos conviene hacer las impresiones de las fotos. ¿Dale? Dale, dale. Mañana te llamo. Te llamo yo, ¿eh? Está. Chao, un abrazo. Cuídate. Chao. Pero no solo usan este método los pequeños negocios o locales que se abren entre amigos o familiares. Estrategias parecidas deben utilizar en el plano científico o técnico los economistas, los hombres de Estado, los hombres de empresa, para tomar decisiones vinculadas a su tarea profesional. La metodología estadística les ofrece sus procedimientos matemáticos de gran potencia y precisión para elaborar la respuesta más conveniente a los interrogantes que la teoría y los hechos económicos le plantean. Y lo más importante es que le facilitan elementos para decisiones racionales. La estadística tiene como objeto el estudio de conjuntos numerosos, es decir, colecciones con muchos elementos que pueden ser personas, acontecimientos, situaciones, objetos varios,
Cada uno de estos conjuntos conforma una población o universo. Vale decir que en estadística el término población no se limita a grupos humanos. No es fácil recoger los datos de todos los individuos de una población en estudio cuando es tan numerosa. Por eso es necesario considerar un conjunto menor de ese universo. Al que los investigadores llaman muestra. En el caso, digamos, del alumnado, la población de estudio serían los alumnos de una determinada universidad, por ejemplo. Quiero saber si los alumnos de tal universidad son mejores o peores en matemática que los alumnos de otra universidad. Entonces, si esta universidad tiene, qué sé yo, 20.000 alumnos y esta tiene 15.000, en general es muy costoso, digamos, tomar las notas de los 20.000 alumnos y de los 15.000 y comparar los promedios de notas de uno y promedios de notas de los otros. Entonces se toma que una muestra, 100 alumnos de una, 100 alumnos de otro, que están haciendo matemáticas, y se toma el promedio de los alumnos de la universidad A y de la universidad B. Pero no se trata de hacer un recorte de cualquier manera. Al elegir la muestra, hay que tener ciertos cuidados para que las conclusiones a las que se llegue a partir de ella sean válidas para la totalidad de la población. Si para una campaña de prevención de enfermedades se quisieran estudiar las características físicas como estatura y peso de los jóvenes de nuestro país, entre 14 y 17 años, no sería posible recoger los datos de todos y cada uno de los individuos de esa edad. Por eso es necesario restringirse a tomar una muestra. La estadística establece ciertas condiciones para determinar la muestra con el objetivo de asegurar que las conclusiones que se logren sean representativas del grupo total. Esto es porque el proceso de muestreo o selección de un pequeño grupo respecto de uno mayor supone que la muestra considerada posee las características del grupo mayor y que para su selección se tomaron en cuenta los procedimientos estadísticos que garantizan esa representatividad. Una vez recogidos los datos de la muestra, organizados y estudiados con los recursos matemáticos que ofrece la estadística, es conveniente describir un grupo de observaciones con un solo número. Es decir, un valor que sea representativo del comportamiento de toda la población en estudio. No se elegirá el más alto o el más pequeño, que solo indican los extremos de la serie de valores y no valores típicos, sino un valor que indique una tendencia central. Por ejemplo, a un productor agropecuario le interesa conocer el número de toneladas de trigo por hectárea que puede cosechar con una nueva variedad de trigo. Para decidir si adopta o no la nueva variedad que le ofrecen, en este caso es probable que pueda tomar su decisión si conoce la media o promedio del rendimiento por hectárea que se obtuvo a partir de la experiencia de muchos otros productores. El promedio es una de las medidas de tendencia central que se usa en estadística. Voy para allá. Un parámetro es una medida de una población basada sobre una muestra y es representativo de la población correspondiente. Cuando decimos que el alumno promedio de cuarto grado tiene 10 años,
describimos toda esa población, no un niño en particular. Puede haber alumnos de edades muy diversas que por distintos motivos estén cursando cuarto grado. Pero cuando queremos describir a todos como un único conjunto, tomamos el promedio de las edades, que en este caso es 10. Las medidas que describen un valor típico suelen llamarse medidas de tendencia central. Es importante tener en cuenta que estas medidas se aplican a grupos y no a individuos. Esto quiere decir que cuando lean una noticia en el diario sobre una nueva estadística que indica que un solo hombre en un grupo de 5 es víctima de que la gente se tropiece con él, no deben pensar, pobre hombre, las mismas 4 personas siempre se chocan con él. No lo deben pensar, ya la estadística se refiere a un hombre cualquiera, en un grupo corriente, y no a uno en específico. Las medidas que se usan frecuentemente son la mediana, la moda y el promedio. Los chicos de una escuela nos ayudarán a distinguir estas medidas. Veamos cómo encontrar la mediana de una muestra. Las alturas de los chicos tienen valores que varían entre la medida de la altura del más bajo y la del más alto. ¿Cuál de los alumnos ocupa el lugar central según su altura? Sin duda, aquel que tenga tanto a su izquierda como a su derecha el mismo número de compañeros. En este caso, Paula. La altura de Paula es el valor situado en el medio de un conjunto de observaciones ordenadas por su magnitud. La mediana es un valor que separa una serie ordenada en 2 partes de igual número de términos. De tal manera que en uno de los grupos quedan los términos inferiores a la mediana y en el otro los términos superiores. En este caso, la mediana es la altura del que está exactamente en el centro. En la serie de chicos que observamos, el número de alumnos es impar y la mediana es la altura de Paula. Si el número considerado en la serie es par, ya no hay uno que esté exactamente en el centro y la mediana es el promedio de los 2 valores centrales. Veamos otra medida de tendencia central que se denomina moda. La moda de una serie de datos es el valor que aparece con mayor frecuencia. En el caso de la altura de los chicos, se puede construir un gráfico en el que se representen las alturas de todos. Otra medida de tendencia central es el promedio de los valores que constituyen el conjunto de datos. El promedio de los valores de una serie se obtiene sumando todos los valores numéricos registrados y dividiendo esa suma por el número de observaciones realizadas. En el caso de las alturas de los chicos, para calcular el promedio, sumaron las alturas de todos y dividieron por el número de chicos. Todos los escolares saben calcular el promedio de sus notas. El desempeño del chico en el colegio es también estadístico, porque el boletín trae una serie de notas que uno al final del año, del semestre, calcula el promedio de esas notas y si el promedio le da más de tanto, pasa, y si le da menos, no pasa. ¿Sí? El hecho de que se tome el promedio, por otro lado, es razonable, porque el desempeño, el comportamiento de una persona no es exactamente igual todos los días. Entonces el chico un día tiene un determinado problema y ese día en esa prueba escrita se saca una mala nota. Ahora, ¿eso significa que el chico sea un mal alumno? No.
justamente. El promedio lo que indica es que si el chico es un buen alumno, ese día, esa mala nota, no va a afectar al promedio de sus notas. ¿Por qué? Porque en los restantes exámenes va a tener buenas notas, entonces el promedio ese al final le va a dar una buena nota, digamos. Por ejemplo, si María obtuvo un 8, un 2, un 5, un 5 y un 9, el promedio es 5,80. Lo mismo que el de Pablo, cuyas notas fueron 2, 6, 7, 4 y 10. Pero la mediana de las notas de María es 5 y la de Pablo 6. Este ejemplo nos permite anticipar que, aunque a veces se usa la mediana como una forma rápida de aproximación al promedio, no siempre tiene el mismo valor. Hay que recordar que estos parámetros, la mediana, la moda y el promedio, permiten tener una información acerca de la totalidad de la población en estudio, pero no identifican a ninguno de sus individuos. El promedio depende de todos los valores de la serie, puesto que todos intervienen en su cálculo. En cambio, si bien son de gran interés la moda y la mediana, no dependen de los valores particulares de los elementos de la serie, sino de su ordenamiento. Podemos repasar lo visto sobre las medidas de tendencia central. No obstante su importancia, el análisis debe tener en cuenta si se trata de datos muy dispersos o muy concentrados, ya que estas medidas están asociadas con el grado de concentración de la información. Recordemos lo siguiente: cuanto más próximos estén los datos entre sí, tanto más próximo estará cada valor individual del valor central que representa a toda la muestra. Si tenemos un conjunto de datos, cualquiera, y calculamos la media, la mediana y la moda, y se le agrega un dato en un extremo, es decir, menor que todos los otros o mayor que todos, y se vuelve a calcular el promedio, la mediana y la moda, veremos que el promedio puede variar mucho, mientras que la mediana y la moda permanecen sin cambios notables. Esta característica de la mediana y la moda, de no estar influidas por valores de los datos muy dispersos, recibe el nombre de robustez. Las medidas basadas en el orden, como la mediana, gozan de esta robustez, mientras que las medidas basadas en la suma, como el promedio, se ven más afectadas por las observaciones extremas y son, por lo tanto, menos robustas. La estadística está presente en todos los medios de comunicación masiva o de divulgación científica. Muchas informaciones se presentan con datos numéricos: el costo de vida, la producción industrial, las ventas, las tendencias previas a una elección llenan los diarios de gráficos que, a veces, muestran solo una parte de la realidad. Vale destacar que con frecuencia muchos de estos datos que transmiten los medios están marcados por las ideas de quienes los dirigen y que los gráficos pueden destacar un aspecto sobre otro u omitir parte de la información. Dicho en otras palabras, muestran solo una parte de la realidad. Por eso, si todos tenemos una mejor comprensión de la estadística y sus posibles usos, podremos interpretar mejor y de forma más acertada la información que divulgan los medios. Hoy, 2 de cada 7 rutas estarán inhabilitadas preventivamente por posibles cambios climáticos. No podrían ser más específicos. Hoy tengo que ir a visitar a mi suegra. Mejor no corro riesgos
y me quedo acá mateando. Total, a la suegrita la puedo ver otro día, ¿no?